El señor Miguel Peña fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Trabaja vendiendo semillas en el centro de Torreón, por lo que no tiene recursos suficientes para pagar su tratamiento. Pide el apoyo de las y los laguneros para poder salir adelante. Don Miguel Peña es un hombre de 50 años que fue diagnosticado con diabetes y hace poco le detectaron cáncer de pulmón, por lo que pide ayuda a la comunidad lagunera para poder comprar su medicamento. Miguel se dedicaba a la venta de bolsas para la basura. Sin embargo, por la diabetes ya perdió la vista del ojo derecho y está a punto de perder la del izquierdo. Este padecimiento lo orilló a vender semillas y cigarros en puntos fijos de la ciudad. Hace poco me detectaron cáncer en los pulmones, en cual por el tratamiento de pulmones, pues el cáncer me cuesta caro y realmente pues yo no tengo los recursos suficientes para llevar a cabo ese tratamiento. Por el azúcar hay gente que de allá para La Joya, Nazas, me regala a veces las pastillas para el azúcar también, porque tal vez no puedo costar con ese tratamiento. Sí, mire, hay veces que tenía mi vista bien y salía a vender bolsitas para basura. Ya la gente que me conoce para Nazas, para Joya, y pues ahora ya con este padecimiento que tengo ya se me complica para la vista. Ya el ojo derecho ya no veo nada, el ojo izquierdo veo nada más así las sombras, ¿verdad? Pero trato de seguir adelante, echarle ganas. Don Miguel comenta que es muy difícil para él costear el medicamento para controlar la diabetes y mucho más complicado comprar el que necesita para las quimioterapias que le ayuden a tratar el cáncer de pulmón, toda vez que no cuenta con seguridad social. Aunque el hombre acude a consultas en el Hospital General, relata que es muy difícil para él trasladarse hasta el oriente de la ciudad, ya que significa gastar 52 pesos de pasaje, dinero que prefiere guardar para comprar frijoles y tortillas. Pues me da tristeza y pena molestar a la gente realmente, pero pues lo único que quisiera es que que tocara a Dios su corazón y si me pueden ayudar con algo para salir adelante con mi madre, pues la única que tenemos ya que por no, yo no tengo papá, y pues de ayudar a ella para que siga adelante conmigo y seguir luchando con medicamentos. Miguel vive con su madre de 60 años, por lo que pide apoyo a la comunidad lagunera para subsistir. Si usted desea apoyarlo, puede donarle gliblenclamida, metformina y losartán, o bien despensa de todo tipo. Lo puede localizar en calle Colima número 132 de la Colonia Victoria en Torreón, o bien puede llamar a los números de teléfono celular 8713 97 94 86 y 8712 40 43 94. Con imágenes de Cristian Ortega, informó para Telediario Edna Juárez.